Se trata de la remodelación de uno de los espacios más emblemáticos de Palos, que arrancó en julio de 2010. Sobre una parcela de más de 3.000 metros cuadrados, ha edificado un parking subterráneo de dos plantas y 270 plazas, 8 de ellas para minusválidos. Todo lo que es el 100% de la plaza está dedicado a plazas de aparcamiento en subterránea, que tenemos dos plantas y media, que surge a través de una entreplanta, surge a través de esta escalinata. Tras la bendición del espacio arquitectónico, el alcalde del municipio, Carmelo Romero, aseguró que este enclave es un importante proyecto que ha transformado y dotado de personalidad el pueblo, convirtiéndolo en un punto neurálgico del casco histórico de la ciudad, solucionando los problemas de aparcamiento de la zona. Una gran obra, digo, y me siento orgulloso de ella. Todos los palermos nos sentimos orgullosos de ella, porque le va a dar prestancia, le va a dar prestigio a todo el pueblo de Palos. Tras la inauguración de la Plaza de España, los palermos se trasladaron a la Casa de la Cultura de la localidad. Como todos los años, el ayuntamiento entrega a personas o entidades sus medallas de oro, la máxima distinción que otorga el consistorio por la labor realizada. Este año, los seleccionados han sido Rafael González y José María Quesada. En este caso, para una persona que es de Palos y además descendiente de los Pinzón, fue para sentirse doblemente orgulloso. A diferencia de Rafael, yo no soy de Palos. Sin embargo, sí llegué aquí hace casi 5 años y además siempre reconozco y siempre reconoceré que aquí, gracias a Dios, me han tratado como una familia. El salón de actos de la Casa de la Cultura estaba lleno, con autoridades civiles y militares y personas de la localidad que no quisieron perderse el acto.